Los factores geopolíticos, así como una considerable rebaja en el crudo de $6, son factores que juegan a favor del consumidor, que esta semana se verá beneficiado con las rebajas de casi 2 lempiras en los derivados del petróleo, afirma Saraí Silva, directora ejecutiva de la ADIPE. Nosotros como sector gasolinero que le damos seguimiento al tema, consideramos que las proyecciones que hemos venido haciendo en las últimas semanas se han cumplido y de hecho creeríamos que probablemente hay unas 2 semanas más que el precio tiene una tendencia hacia la baja. Sin embargo, para el defensor de los consumidores, Benjamín Cepeda, si bien es cierto la rebaja es buena, esta no llega a impactar en costo de canasta básica o precio de energía eléctrica. No vemos reflejados esos beneficios. Sin embargo, para, como le decía, para un sector es beneficioso. Sin embargo, quiero manifestar de que los productos de la canasta básica se ven alterados. No se ve reflejado ningún beneficio de lo que pues el gobierno ha dicho de que va a trasladarle. Otro producto que bajó de precio fue el chimbo de gas LPG doméstico de 25 libras, que tuvo una rebaja de 16 lempiras con 20 centavos. Esto quiere decir que su costo actual es de 257 lempiras con 69 centavos. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Milcar Sánchez, les informó Deliarita.